las plataformas digitales, y hay plataformas específicas que se dedican no a la reventa, sino se dedican a la subasta, como Viagogo. Viagogo es una página de subastas, de tal forma que cada vez que alguien entra a la plataforma de Viagogo a buscar boletos de Guelaguetza, la página identifica que ante la búsqueda significa demanda de boletos. Y entonces está incrementando, mientras más visitas, mayor precio. Entonces, claramente hay boletos en Viagogo, los pude ver hoy en la mañana, que estaban en cerca de 47 mil pesos. Es un precio totalmente absurdo. Yo desearía que pues nadie se atreva a pagar tal cantidad por un boleto que costó 1.442 pesos y que, por supuesto, es un abuso totalmente. Y bueno, habría que valorar si estos boletos son reales o son apócrifos. No sabemos si los tienen, no sabemos si son reales. Lo que sí puede suceder es que la gente que se formó a comprar los boletos, que claramente en el Auditorio Guelaguetza desde un día antes, a las 6 de la mañana, es decir, llegaron a las 6 de la mañana, durmieron en el Auditorio Guelaguetza, amanecieron en el auditorio para que a las 9 se abrieran las taquillas y se vendieron de 4 en 4, es decir, no más de 4 boletos por persona. Probablemente alguien que se formó estos boletos desde Oaxaca o desde cualquier lugar del mundo puede subir los boletos a la plataforma digital, y por eso no solamente están en subasta, porque no son reventas, no solamente está en subasta en Estados Unidos, en el mundo. Sí se puede prestar a fraude, y hacemos un llamado para que no se dejen guiar por estas plataformas digitales, que es probable que los boletos sean apócrifos, que a través de las redes sociales, particularmente Facebook, hubo gente oaxaqueña que compró cerca de 21 a 28 boletos y que se están revendiendo en la ciudad de Oaxaca.